Buenas noches. Así comienza La Venganza Será Terrible, con la presencia de Patricio Barton. Hola amigo, buenas noches. Si hubiera aquí una muchedumbre, yo solicitaría una ovación. Sí. Pero no hay nadie. No, entonces no hay quien... Una ovación de una persona es patética. Sí. ¿Qué noticias tenemos, Barton, para dar a nuestro público? Bueno, la noticia más importante para el público y también para nosotros, más para nosotros, es que mañana recibiremos al público. Sí, qué suerte. Sí, en la clásica ya matiné, que es un poco más temprano de la emisión del programa, a las 8 de la noche, 20 horas, lo recibiremos en la calle Venezuela 330, en el Teatro Caras y Caretas, en el barrio de San Telmo. Muy bien, ojalá que venga mucha gente, tal como está ocurriendo en nuestras últimas emisiones. Jueves y viernes, 20 horas. Querido Barton, ¿qué anduvo haciendo en estas horas? Porque sabemos que de estas acciones que parecen banales, suelen surgir pensamientos, y esos pensamientos vienen a amueblar este programa. Casualmente de muebles se trata, porque he recorrido mueblerías buscando... ¿Vio que se piden presupuestos en las mueblerías? Sí, sí, sí. Usted le dice... ¿Cómo es eso? Usted le pide el presupuesto y de entrada le dicen algo bestial. Sí, le dicen... 10 millones de dólares. Y le empiezan a hacer preguntas que uno no tiene respuesta todavía. Claro. Todavía. Bueno, pero ¿para qué? ¿Y cómo lo quiere? ¿Y dónde tiene la ventana? Y no sé, porque... Y cuando uno ya empieza a dudar, le dicen... Ahí el precio ese, claro, sideral... Y después le están las cosas accesorias al mueble, los servicios, que le dicen, bueno, el precio que le dije, 10 millones de dólares... Le es sin puertas. Es claro, es sin puertas, es sin armar... Sin espejos, sin nada. Sin fletes. Poniendo que se trate de un ropero, por ejemplo, no una cama. Sí. Una cama generalmente viene sin puertas. Y sin espejo también. Y sin espejo también. Sí, la cama... ¿Vio que hay muebles de espejo, todos hechos con espejo? Ah, no. Hay muebles así y... Como son muebles de fantasía, ¿no? Ajá. El mueble, como las bolas de hechas de espejo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Pero hecho mueble, por ejemplo, una mesa de espejo. Ah, espejo, sí. Es un poco confuso todo, ¿eh? Es confuso. Usted mira la mesa, va a agarrar una media luna del plato y se ve usted ahí. Además no sirven para jugar a la baraja. Claro, no. Porque son, el espejo es guichadero, siempre usted ve, se las ve cartas todo. Que tiene el contrario. Y además las personas vistas de abajo... Son horribles. No, no, sí, es muy... No, no, las caras vistas de abajo son espantosas. Como esas caras que uno tiene en el celular cuando sin querer se habilita la cámara. Sí, y usted se ve con arrugas nuevas. Sí, es... Con los ojos inyectados en sangre de un enorme tamaño. Sí, pues son como las fotos que le saca la cana o los de la aduana cuando uno va a... Sí, sí, son horribles. Lo ponen ahí y uno tiene que... Y cuando uno está un poco pagado de sí mismo, debería mirarse allí o mirarse en los espejos de los ascensores. Sí. Y ahí uno sale horripilante, verdaderamente. Con esas luces blancas. Bien, pero ¿para qué fue a la mueblería? ¿Qué muebles quiere? No, mire, quiero renovar. Renovar. Cuando uno tiene dinero sobrante... Lo mejor es cambiar los muebles. Sí, sí. Porque vio que le dice que uno cambia de los muebles, cambia el ánimo, cambia la... Cambia todo, cambia, señor. Cambia todo. No va a comparar. Le cambia todo. Una persona después de cambiar el ropero, ¿qué? Ah, es otra cosa. Es un cambio de vida, de sí, verdad, sí, eso. Claro, sí, sí. Dicen que es como el peinado. Vio, a mí sea. Me lo dijo Rolón. Ajá. Me dijo, cuando uno cambia el ropero, también cambia la vida. Bueno, no. Me dijo, sí, después sí, me enteré que él se había puesto de socio con un vendedor de roperos. Señor. Y que le mandaba a todos los mismos clientes que él tenía en el psicoanálisis. Con los pacientes. Sí, los pacientes del mueblero, ¿no? Pero ¿cómo lo ve? Pero primero que el mueblero tiene clientes, y el psicoanalista tiene pacientes. Sí. Ah. Y usted está denunciando prácticamente una confabulación. No, bueno, hoy te ayudo a ti y mañana tú me ayudas a mí. No sé, no me parece. Bueno, pero explíqueme qué es lo que quiere. Bueno, cambiar. A mí me gusta ir a la mueblería con un dibujito. Pues ah, yo soy muy de dibujar. Muéstramelo. Mire. ¿Ahí este quién es? No, este le digo. Esto es, a mí me gusta, yo entiendo las cosas dibujadas, si no, no lo entiendo. Ah, sí, sí, sí. Entonces siempre me hago dibujar cómo quedaría usted, el mueble. Por ejemplo, va a un baile, sí, y para explicarle a una dama lo que quiere de ella, le dibuja.
Si se pudiera, a mí me interesaría acceder a esa posibilidad. Claro, bueno. ¿Y qué le dibujó al tipo? Y primero le dibujé la planta de... A ver, una planta, ¿es esto? No, es la planta del plano, del corte de la casa. Ah. ¿Cómo es, cómo se distribuye? ¿De la casa? De los ambientes, sí, la de la casa. ¿Cómo voy a poner los muebles adentro de la casa? Le digo, ve que tengo acá el living... ¿Pero qué va a cambiar? ¿Todos los muebles? Todos los muebles. Quizá lo haga de a poco, pero Dios, porque cuando uno cambia, uno tiene un estilo. Hay que cambiar todo. Y después ya usted cambia una mesita de luz y tiene que cambiar todos los muebles de toda la casa. Es así. Si no, salvo que quiera vivir miserablemente con una mesita de luz de un estilo y otra de otro. Claro. Nadie puede vivir así. O que tenga un restaurante de estos que están de moda que tiene todas sillas y mesas. Sí, un paisano de cada pago. Claro. Sí. Pero, entonces le hago el dibujito. Ajá. ¿Y el tipo? ¿Y esto qué es, por ejemplo, este dibujo? A ver. Mire. Esto me parece que es un mexicano visto de arriba, ¿o no? No, este es el palier que lo hice así redondo. Ah, claro. Tiene esta forma, porque acá hay una cúpula que usted no la ve porque es un plano. Sí, sí. Pero me es difícil poner una mesita ahí en la... Como es todo circular. Claro. Y las mesas... Claro, se desperdicia mucho, mucho espacio. Son las mesas, son cuadradas, rectangular. Ahora, se usan mucho los muebles rústicos. Sí. Sí, de maderas también rústicas, no muy estacionadas, maderas que incluso siguen creciendo. Usted se compra un operador y le crece. Pero que es un vivero eso. Sí, eso es un vivero. Son maderas muy, muy nuevas. Pero no puede ser, además eso no corre riesgo de que se la polille y... No, más bien que se le pudra. ¿Se pudre esto? Y que sí, o le agarra enfermedades de las plantas. Bueno, no, imagínese si estoy comiendo, sí. Estoy con mi novia, comiendo allí en la mesa, ajá. Y empiezan a salir hongos. Claro, sí, sí. De la mesa. O brotes, la mesa empieza a brotar. La verdad es que no es algo... Crece una rama. Y bueno, es una situación. ¿Cómo le explica usted? Sí, no, está mal. Que le salió una... Sin embargo, no hay peor cosa que llevar a casa de uno a una dama y ver que los muebles están en un estado así terminal. Por ejemplo, un ropero que no cierra, que se abre solo. Nunca cierran los roperos. Nunca cierran y dejan ver el interior, que a veces es patético, ¿no? Sí, hay gente que incluso no acomoda la ropa en los roperos, sino que las tira todas así como si fuera ropa sucia, que lo es. Sí. Y eso, ¿qué idea le puede dar a la dama que usted invitó a su casa? Y una idea veraz. Una idea deprimente de su persona. Sí, bueno, sí. ¿No? Bueno, pero nosotros por eso le estamos haciendo al ropero o al placard, si usted quiere le hacemos un placard. Sí, un placard. Y todo lo último que hay, cosas para colgar, puertas. Ah, lo tienen ustedes. Cajones. Ahí me gustan esas cosas que para poner los zapatos, pero que veo que como que lo encaja el zapato, no es que lo apoya. Pies, dice usted. Pies, pero no pies, como pies artificiales, son como unos palos que salen. Nunca vi eso. Sí, engancha hace el zapato. Hace 30 años que trabajo de mueblero y nunca vi eso. Que pero ¿cómo puede ser? Es para que no se le deforme el zapato, porque me dijeron que el zapato hay que guardarlo con algo adentro, rellenado. ¿Qué le puede poner? ¿Papel de diario? Y el papel de diario, sí. o guardar otra cosa. Que sí, tenga plata. Guita, en el caso de que la tenga. Claro. Pero no, o los documentos. Sí, objetos que tengan esa forma pédica. Sí, pero ¿qué tiene que ver los zapatos? Los zapatos se guardan abajo de la cama, señor. ¿Cómo va a meter los zapatos adentro del ropero que agarra olor a... Sí, pero... A cayorda toda la ropa interior. Bueno, pero está para eso, las partes bajas de los roperos. No, para señor, el zapato se guarda abajo de la cama. Y usted lo deja ahí con toda... Ahí abajo de la cama hay migas, telas de araña... esa pelusa que hay abajo de la cama que no sé de dónde proviene. Sí, una pelusa cósmica que no se sabe de dónde proviene. Panaderos, vio que hay. Sí, especialmente bueno. Bajo las camas de algunas damas ligeras de casco. No, señor, hay panaderos. Suele haber panaderos, confiteros, vecinos, soderos. Panadero, le digo, eso que trae la semilla y que uno sople y pide... Sí, uno pide un deseo, un vilano también llamado, ¿no? Sí. No hay muchos ahora en la ciudad de Buenos Aires... De manera que a casi nadie se le cumplen los deseos. Pero busque abajo la cama, ¿qué hay?
abajo de la cama. Sí, aire, ¿no? Usted no los ve, no los ve ahora volar, pero están abajo, sí, sí, de las camas. Yo me he comprado hace algunos años lo que se llama un somier. Sí. No tiene un abajo. Y no tiene abajo de la cama. No, no tiene abajo. Ahí uno tiene que renunciar a toda actividad de amantes clandestinos. Sí. Tienen que resignarse al ropero. Por eso, si usted tiene un somier, nosotros en el ropero ya tenemos un amantero, le llaman. ¿Amantero? Amantero, para el tipo, para que el amante que no puede esconderse bajo el somier, porque el espacio es demasiado exiguo. Sí. Se esconde acá directamente en el ropero, ¿no? Bueno, pero ¿por qué le pone ese nombre? Porque después de todo es un habitáculo como cualquier otro. Sí, o tiene alguna casualmente prestación. Ahí va el amante y tiene algunas comodidades como un pequeño asiento para el caso en que la permanencia del amante por razones estratégicas deba prolongarse por mucho tiempo. No, pero parece más un confesionario. Parece exactamente el modelo de confesionario, sí, sí. Claro. ¿Se vende al confesionario? Porque a mí es un mueble que me gusta, me gustaría tener. Como mobiliario de los viejos confesionarios. Ahora ya no se hace. No, ahora el confesionario es así, cara a cara. Así, cara a cara. Y es con el psicoanalista. La gente no cree en nada ya, directamente. Antes sí, señor. Claro, que no antes le veía sí, la cara. Antes sí, que uno no le veía la cara al cura y se confesaba y le daban penitencias como ir caminando a Luján con los zapatos llenos de porotos, señor, o algo así. Yo nunca me confesé, ¿usted? Sí, yo sí me he confesado. Pero todas confesiones de niño. Después no. Aún no me... siendo grande, hacía confesiones de niño. Sí, también. Y hacía, padre, dije 37 malas palabras. No, y de niño me costaba encontrar los pecados. Y me decían, ¿sí? ¿Cómo pensaba bien, pero Patricio? A la gente grande le cuesta encontrar sus pecados. Sí, sí. En cambio, enseguida encuentra los de los demás. A mí mi abuela me decía, Patricio, pensá bien que tenés que tener pecado. No, ¿cómo puede ser? El cura me decía, aquí no venga. Sí, sin el pecado ya de aprendido. Claro, ya, no venga a pensar. Yo no tengo tiempo, señor. No, ya los pecados los trae anotados en su casa. Por menos de 5 pecados, yo no me agacho, dice el cura. Pero no puede ser. Y eso. No, claro, que venís con... No, es así. Igual hay pecados difusos, ¿eh? ¿Cómo es un pecado? ¿Cómo sería un pecado y difuso? Que se cruzan porque, digamos, un mal comportamiento, ajá, lo que usted toma por mal comportamiento, puede encuadrar en distintas figuras pecaminosas. No, pero cuidado. Acá en esta iglesia... Sí. ¿Qué tal? Le hablo como cura. ¿Usted es cura? Sí. Acá en esta iglesia exigimos que confiese el pecado con pelos y señales. De he pecado. He mentido. No, contame cuál fue la mentira, a quién le mentiste. No, bueno, pero si yo... ¿A quién engañaste? Si cometiste el pecado de lujuria, ¿con quién? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿A qué hora? Pero no, ¿a qué hora no importa, señor? Eso ya, usted está ingresando... Yo soy el que decide eso, yo soy el cura acá. Bueno, no, pero no puede estar... ¿Por qué estamos jugando? Yo le estoy diciendo que, padre, sí, le digo que he mentido. Bueno, ¿cuál fue tu mentira? Hijo. Le dije, y usted me dirá cuál es el pecado mayor, porque yo le mentí a mi mujer, le dije que iba a un lugar y en verdad fui a otro. Ajá, ya. Listo, yo todavía no cometí el segundo pecado. Fui al lugar, pero no había nadie. Ajá, pero le mentiste. Claro, pero en verdad iba a encontrarme con otra mujer. Ah, eran dos pecados. No, pero no se consumó el bueno, pecado. Pero no, vale, no por tu intención, vos tenías la intención de pecar. Eso ya es pecado, para no, que te anoto. No, lamentablemente, aquí tengo la lista, no creas. Pero ¿cómo no hay una nomenclatura? Ir a un lugar para cometer un pecado y encontrarse con que no puede cometerlo, sí, se anota medio pecado. No lo puede, no se nota. Decite medio Padre Nuestro al revés. No hay una nomenclatura así establecida. Bueno, ¿qué me va a enseñar usted? Yo sabe no, cuánto hace que trabajo en esta iglesia. Sí, bueno, no sé, pero me estaba... Vengo laburando. No sé. Yo no. Cuando agarré esta iglesia no teníamos ningún feligres. ¿Feligres? Ah. Pero usted se perdió varias encíclicas en el medio, bueno, me parece. Así porque... que yo sé cómo la manejo esta las cosas cambian, bueno, está bien. El que se sienta allá atrás del mostrador soy yo, ¿no? No, el altar se llama, bueno, una mostrador. Lo que sea. Sí, no. El altar. Bueno, ¿qué otro mueble quiere? Bueno, el confesionario me encanta como mueble, sí, pero no. ¿Sabe lo que quiero? También otro de mis sueños. Es hacerme una barra, como de los bares. Los bares. Vio que hay el living, hay algunos living. Sí, Fernando Bravo tiene en su casa, sí, tiene un bar.
Y tiene ahí las botellas. Tiene botellas, todo tiene. Y él se pone del lado del mostrador. Se pone del otro lado del mostrador y se pone un gorro. ¿Un gorro se pone? Y él mismo se sirve algo y después va del otro lado y se lo toma. Pero no, invita tiene gente. Tiene un asiento alto, tiene también. Claro, una banqueta. Eso, ah, eso es. La última moda, 1964. Y bueno, sí. Pero una persona, ahí se puede acodar. Sí, se acoda. Y cuenta. Y dice cosas cancheras. Sí, sí. Eso sí que impresiona a una mujer que viene de visita a nuestra Eso casa. Está muy bien lo de la barra. Sí, sí, sí. Porque ahí se hacen los tragos. Y también en los 70, no sé, yo ahora no las veo más. Pero había un mueble, y nunca mejor dicho mueble, que era una mesa con ruedas. No, un carro también. Un carro. También, ¿sí?, tenía Fernando Bravo. Que llevaba un carro bebidas. Que llevaba las bebidas. Entonces, sí, la sentaba en un sillón a la mena y al rato caía vos con el carro, trayendo, no sé qué, dos cervezas. Claro, bueno, no sé si cervezas, pero las bebidas y eso, sí, lo puede llevar a la. No hay más ahora, la gente no sabe vivir ahora. Ese mueble no se vio más. Qué horror. Pero había, en una época había sí, mucho. Sí, sí, siempre las mueblerías, como gran cosa, estaba también, tenía una superficie un poco espejada quizás, sí. Y hay unos vasos, unas botellas y unas ruedas muy cancheras. Sí. Generalmente, me calculo que no giraría muy bien las ruedas, porque como carricoche... No aguantaba no, mucho. No era muy resistente. No aguantaba. Pero tenía los agujeros. A mí como niño me gustaba para subirme arriba del carro, sí, y hacerme empujar por otro. Sí. Bueno, ahora es un mueble de que los niños ya no pueden disfrutar. No. Creo que no queda ninguno de esos carros, ni siquiera en las casas particulares. Ya se han roto, sí, o los han quemado. No sé si... Sí. Porque tenían como ruedas de carreta, una cosa sí, así. Sí, algo así, sí. De carromato. Pero bueno, esos muebles no hay más. Ahora serían vintage. ¿Serían qué? Muebles vintage, que son muebles viejos, ah, que sí, se los venden como... Sí, entonces, sí. Son más sí, caros. Pero en esa época los muebles no duraban tanto. No. Los muebles viejos son un poco más viejos que eso. ¿Sí? Esos muebles como tenían pretensión de nuevos. Claro, de novedosos. Todos representaban la novedad, no aplican como antigüedad. No, porque todavía no. Porque tienen ese deseo de la sorpresa, de ser novedosos. Entonces no puede haber una antigüedad novedosa. Claro, nunca llegaron a ser clásicos, no, de nada. No se puede. No pueden ser antigüedades. Nacieron para eso, para la modistería, para la novedad. Bueno, discúlpeme, me estoy... No, así los escritorios, esos escritorios que tienen muchos cajoncitos y... Eso sí. Y cositas. Sí, son clásicos, ¿no? Yo siempre soñé con tener uno, pero no pude. ¿Por qué no tomó la decisión? No tomé la decisión, además no sabría qué hacer con ellos. Sí, con todos, ¿sabe qué? Todos esos agujeritos y cajoncitos, ¿qué meta ya de eso? Ya pierdo cosas así, sí. Calcule con un perdedero como ese, ¿no? Que venían con persiana mucho, una persiana. Sí, claro, sí, sí, eso lo canchero era eso, la persiana, y meterse uno dentro de la persiana, en ese espacio... Y abrir desde adentro y sorprender a un pariente, ¿no? Eso podría haber sido un... Bueno, ¿qué le parece... ¿Perchero no se llama? Percheros, eso. ¿Perchero? Mire este. ¿Esto es un perchero? No. Este. Ah. Bueno, este podría ser, pero... aguanta este perchero, porque hay algunos percheros que usted cuelga de un lado sobre todo. Claro, sí, y sí. Y se ladea todo... Y tiene que colgar al mismo tiempo otro. Claro, es una balanza. Solamente... abrigos pares de dos en dos. Es muy difícil eso, sobre todo para la persona sola. Claro, que tiene que ponerse dos abrigos para poder usar el perchero. Y colgar y descolgar todo de forma simétrica. Sí, el perchero ha sido reemplazado por el clavo. Bueno, pero eso no es un clavo. Clavo en una puerta, bueno, siempre es bien visto. No, bien visto, no, señores, lo menos elegante que existe es un clavo. Pero el clavo tiene el problema que hemos señalado muchas veces en este programa. Algunos clavan algo en la pared para colgar el sobre todo y sin querer se apoyan en la pared, en ese mismo lugar donde está el clavo, sí, y quedan ensartados. Sí, señor. Quedan ensartados. Es la tercera causa de muerte en la ciudad de Praga. ¿Tercera? ¿Por qué no midieron en Praga esto? Y no Porque en Praga se usa mucho el clavo en la pared, el clavo largo, clavo largo, muy muy de herrero. Lo clavan los checos y ahí cuelgan el abrigo,
hace frío en Praga. Sí, claro, pero y, es raro porque dicen y que luego se apoyan sin querer, o se... alguien los empujan y se empujan entre ellos, claro, y caen, se apoyan en la pared justo donde hay un clavo y quedan ensartados ahí. Es una gran mortandad la que hay en Praga. Me parece raro porque Praga dicen que es una ciudad tan elegante. Es muy, ¿no?, elegante, pero bueno, tienen eso. Lo de los les clavos, gusta colgar las cosas de clavos. Es raro eso, pero bueno. ¿Y de qué otro lugar se pueden colgar las ropas? Los... Una cosa que a mí me molesta mucho, sí, tal vez porque en mi casa hay poca silla, es que venga la gente y ponga sus cosas sobre la silla. Y bueno, sí, pero ¿dónde lo vamos y a si poner? Uno se va a sentar y hay una mochila, un bolso, un abrigo, un zapato. Bueno, señor, deje. Un zapato, bueno, no sé. Cuéguelo de algo. Pero los respaldos de la silla invitan mucho a poner un abrigo ahí. Los respaldos sí, pero no ponerlo arriba de la silla. Ah, directamente ocupando sí, la silla. Sí, directamente ocupando la silla. Sí, bueno, sí. En el respaldo está bien colgar. ¿Usted cuelga cosas de las escobas, ponele? Ah, de las escobas sí. Sí, se pueden colgar, pero claro, con trapos. Claro, pone una escoba contra la pared y ahí cuelga un saco. No, un saco no, y ahí ¿no? cuelga la franela. También, sí, bueno, pero una pequeña ropa se puede colgar ahí. Un trapo. Hoy me regalaron una franela, ahora que estoy pensando. ¿Cómo? Me regalaron una franela. Ajá. Ahí en una casa de... que fui a cambiar de... ¿Qué quiere decir? La franela es un trapo. No, no, ya sé, pero usted... Ah, ¿por qué le van a regalar un trapo? No, se lo dan de gentileza en esta casa donde le hacen alineación, balanceo, le cambian los frenos, todo. Después de que le cobran 5.000 pesos todo... Le regalan una franela y usted cree que los estafó. No, uno no sabe qué lustrarse. Dije, bueno, gracias. Claro. No, nunca me habían regalado, por eso me llamó la atención el obsequio. Porque hay lugares que le regalan almanaques. No, y hay lugares donde no te regalan nada. Por ejemplo, bueno, te venden un traje y no te regalan una percha. ¿No le dan una percha? No, te dan una percha. No. Por lo menos un alambre. Digo que las perchas, es difícil conseguir perchas buenas, ¿eh? No, ahora ya no hay más perchas buenas. No hay más perchas buenas. Perchas de alambre, una porquería, se deforman todo, te cuelga. Si el saco es demasiado pesado, el alambre se dobla y el saco cae, y las perchas, las pocas perchas de madera que hay, bueno, señor, a mí me gustan las perchas viejas. ¿Qué son las de las tintorerías? Las de las tintorerías que tienen, usted se da cuenta que son viejas por los nombres de las calles, o del teléfono que tiene menos números, o el lugar ha desaparecido, o así, ¿no? Sí. Y sobre todo porque decían algo, porque ahora no dicen, no dicen nada, no tienen ningún texto. Swistil decían, por ejemplo. Ajá. O Braudo, la sastrería del pantalón gratis. ¿Y Casa Mariano no tiene percha? No tiene percha. Qué mal Mariano. No, sí. Tendría que poner percha. En los hoteles se pueden robar perchas, me parece a mí. Sí, pero hay hoteles que veo que la tiene incorporada al barral, la percha. Sí. Como si tuvieran las guías del ferrocarril. Sí, ya sé. Eso es una porquería. Pero es difícil para sacar y poner algo. No se puede sacar. Usted no se va a llevar a su casa una percha sin gancho. No. ¿Qué hace? Después tiene que agarrar un pedazo de alambre. Pero no, señor. Pero si además no me quería llevar nada de este hotel mugriento. No, señor. ¿Qué me voy a andar llevando? Yo me voy, si fuera rico me iría a hacer perchas con mi nombre. ¿Sí, con su nombre? Bueno, y ¿pero qué? ¿De madera, dice usted? De madera, bien lustrada, un gancho ahí. ¿No? Roberto Barreiro. ¿Usted es Roberto Barreiro? No, pero bueno, supongamos. No, bueno, no, supongamos, no, si se lo va a hacer con su nombre. Bueno, ¿qué otro mueble quiere? Y no se regala la percha. Sí, el mueble de cocina, ese es otro universo, el mueble de cocina. Porque el mueble de cocina hay que hacerlo en la cocina. El tipo tiene que ir y medirle, claro, la cocina. Tiene que construirlo a medida. ¿Sí? Lo tiene que hacer ahí para que le quede claro. Bien. Porque si no, así se usa. Sí. Si así ocupa todo el espacio. Si no, después si a usted le queda más grande que la cocina, el mueble. Claro. Y tiene que... mire, yo necesitaría acá abajo la pileta, mire. Sí. Señor. Mire, acá abajo tengo... abajo la pileta está un poco sucio, ¿no? Señor, pero... ¡Escucha, fuerte! Sí. Bien, ¿y le gotea por todos lados? Gotea por todas partes, y hay mucha humedad, mucho sapo, sí, y bueno, mucha olla vieja, que son las únicas que tengo.
Sí. Están amontonadas. Cada vez que tengo que sacar una es un ruidaje. No, plan, plin, plom, plin, plum, plum, plan, plin. Y mire, todas estas ollas con muy tiznadas. Sí, muy llenas. No sabía negras. Que eran ollas estas, porque sí, están son ollas, para tirar en son ollas. Después cosas que no se sabe lo que son, mucho hongo, mucha humedad. Sí. Y quiero que usted me lo ponga esto. Bueno, acá hay que hacer un bajo mesada. Sí, así le llaman. Sí, y el problema es que la humedad le pudre todo, porque. Claro. Creo que mucho bajo mesada está hecho afuera, usted lo ve lindo, con toda la cara. Claro, pero usted abre la puerta y ahí está hecho surge eso. La enfermedad. Sí, con claro. Aglomerado, con cualquier cosa. Que animales. Se le hincha todo esto con la humedad. Pero ahora se usa mucho, vio, tener todo abierto. Claro, pero tenés que limpiar. Sí, pero si no, pone las cosas colgando. En la cocina se usa mucho tener todo colgando. Sí, sí. Sí. Todas las cacerolas, la sartén, como los grandes cocineros. ¿Cómo, cómo están en las cocinas? No lo tiene guardado abajo. Claro, y eso es atractivo, ¿no? Sí, porque... Entra, por ejemplo, su novia y ve ahí que usted la tiene colgando. Sí, ¿no? Tiene la sartén ahí. La sartén. Las cucharas. La churrera. No, la churrera no se puede colgar. El cucharón, la espumadera, eso todo, sí, eso, todo eso sí, todo eso sí. Y entonces la señal, ¿qué está diciéndonos? Aquí cocino. Aquí cocino, aquí lo tengo colgando. Sí, sí. Y aquí se cocina con amor. ¿Por qué sabe eso? Sí, porque la calidez de la cocina, siempre si usted tiene una cocina cálida es que ahí hay un hogar. Sí, en casa hay un calor en la cocina, no se puede ni estar. No, señor, cálida de la calidez humana. Si yo cocino eso en calzoncillo, mismo en otoño también, porque yo lo único que hago es sopa. ¿Por qué hace sopa? Porque lo único que sé hacer, me compro una sopa sintética. Ah, pero eso no es sopa. Es japonés. Eso es una meto porquería. Meto los cubitos, hago hervir una olla de agua. Sí. Y sopa. Bueno, pero eso no es sopa, no saber cocinar, eso no es nada. Y bueno, ¿qué me importa, mi señor? ¿Sabes que una de las cosas que me decía mi abuela es que para vender una casa, si usted quiere vender su casa, por ejemplo. Sí. Y veo que hay casas que no se venden, que les cuesta. Usted tiene que tener olor a torta. ¿Sí? Sí. En la casa. Entonces, el día que van a ver la casa, usted hace una torta. Y se la cobra en el horno. Y, 30% sí. más. Y dicen que la gente cuando eso ingresa... Eso lo saben todos en la inmobiliaria. Y bueno, cuando ingresa y huele a torta, dice, esta casa me gusta, acá hay hogar, acá voy a ser feliz. Y paga lo que sea por esa casa. Y después no, resulta que es infeliz como en cualquier otro lugar. Bueno, no sé lo que pasa, pero digo, es una de las situaciones. Bueno, mire... ¿Qué le parece si vemos lo que dicen nuestros oyentes acerca de esto? Cierto asunto? Que teníamos que ver los mensajes claro. de los oyentes. Que estos son los que escriben al Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio oficial, tómese sí, lo sé. A ver. Estela Maris Panebianco, un oyente de Cartel, dice: por favor, la radio hace ya varios días que no puede escucharse por internet, en ninguna versión. Ni Radio Argentina, ni 100 radios, ni radio qué sé yo qué. Sí, esas son las aplicaciones. Sí, las aplicaciones, sí. ¿No? Ni desde la radio online directamente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, la verdad es que no sabemos nosotros. No sabemos, pero... Si no fuera porque ustedes nos lo cuentan, a nosotros tampoco nos lo dicen. Sí, no es que me llaman a mí, y si Alejandro te llamo para comunicarte que no están saliendo por internet, no. Nos enteramos porque ustedes lo dicen, así que no lo sabemos. Pero... evidentemente tomamos nota y vamos a averiguarlo. Sí, sí, algo porque pasa. Nosotros porque... estamos interesados en que nos oiga la mayor cantidad de gente posible y que nos oigan bien, además. Bien. Bueno, Patricio Bruno dice, siempre fiel a La Venganza desde Quito, Ecuador. Aprovecho para mandar un saludo a mi tío Julián, que es otro viejo seguidor del programa, y lo escucha junto a sus dos perras, dice. Bueno. Estela Fredotovic dice que escucha muy bien en Bahía Blanca. Fernando Villafaña dice, Dolina, hace poco me enteré de que los programas de La Venganza están en internet. ¿Cómo hace poco se enteró? Bueno, sí, está bien. Está bien. Ya me descargué cientos de programas al celu y a la compu. Bueno. En un par de semanas te empezaré a odiar, dice. Sí, claro. Con toda razón, sí, tiene razón. María Fernández dice, oye esta canción que lleva alma, corazón y vida, alma para conquistarte, sí. corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti.
y se ve que quiere que la toque después el maestro. Sí, no sé. Bien. Ser, muy lindo es. Vanessa, sí. Vuelve a la Mar del Plata, grita, y nada más. Bueno, aquí Olga dice que se nos extrañó, que anduvo por San Bernardo, por Costa Azul, por la Lucila del mismo. ¡Qué maravillosa gira! Y que le llamó la atención no haberme visto en ninguno de esos lugares. Sí, ¿por qué no lo vio en ninguno de esos lugares? Es raro, porque estuve en todos. Estuvo, justamente es... En todos. Digamos, la gira que usted hizo. Sí, yo arranco caminando por la playa en San Clemente, ahí llego a Necochea y pego la vuelta. Claro. Toda la costa argentina. Todo por la costa, voy caminando por ahí. Y no me vio. Le pide tarjeta postal al sordo Gansé. Ajá, bueno. Y escribe desde Rosario, Olga. Bueno, muy bien. Esa es tarjeta postal. Ah, sí. Volcando su arena en la calle, nos hace la luna su vieja señal. La casa del patio querido, la gente sencilla que el viejo rosal me devuelve en el barrio perdido como una marisa tarjeta postal. Ahí está entonces cumplido el pedido de Olga, que había pedido tarjeta postal, así por anticipado. Bueno, Nicolás Taco dice, también habla de lo de internet y todo esto, que a ver si se arregla, porque él escucha desde Málaga. Claro, y no la agarra por la radio. Claro. O sea. En Málaga no tenemos repetidor. No hay repetidor. Bueno, hagamos una pausa. Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy en la versión sin público presente, pero mañana estaremos recibiendo, ¿sí?, a la gente en la calle Venezuela 330, que es el Teatro Caras y Caretas, a las 8 de la noche, es más temprano. Hablaremos hoy de los últimos días de Carlos VII, de Francia, y del llamado Año de las Orgías, así que este es un tema en fascículo cerrado, no. Y conviene alejar a los niños de los receptores. Como sabemos, Carlos VII fue aquel rey francés que los ingleses mantuvieron proscrito durante su invasión a Francia. Vamos, es el rey de Juana de Arco. Carlos VII estaba casado con María de Anjou y, como contamos alguna vez, tuvo como amante a la hermosa Agnès Sorel, una rubia de ojos claros, boca encantadora y busto correcto, dice el cronista, sin que se sepa muy bien cuál es el sentido de la corrección aplicada al busto. En cualquier caso, es espantosa la descripción. Es espantosa. En aquella oportunidad dijimos que Agnès había puesto de moda el escote y que a veces escondía un pecho y mostraba el otro con una infinita gracia, claro, y supongo también que con corrección. También dijimos que Carlos, muy enamorado, claro, no era para menos, le había regalado una mansión sobre una colina cercana al Marne. El lugar se llamaba precisamente Beauté sur Marne, belleza sobre el Marne, que es un río. Es un río recordado después en un tango, porque hubo una batalla, la batalla del Marne, y el Marne es un hermoso tango de Eduardo Arola. Empieza así. Uh-huh. Digo, ya, y sigue. Para seguir con nociones vecinas. El caso es que esta chica había hecho de Carlos un buen rey. Carlos, antes de conocerla, se dedicaba con total exclusividad a seducir muchachas e incluso a inventar ademanes que denotaran proposiciones deshonestas, desde uh-huh. luego. Todos esos ademanes que nosotros bien sabemos, por ejemplo, sí. Bueno, lo inventó Carlos VII, ese que usted acaba de hacer, lo inventó Carlos VII. Parece que, preocupado por todos estos asuntos, había descuidado la política del reino y todos lo conocían como Carlos el Indolente. ¿Qué haces, el indolente? Después de un discurso que le dio una noche a Agnès Sorel, se hizo bueno, o mejor dicho, se hizo más aplicado en su función de príncipe,
y entonces derrotó a los ingleses, los expulsó de las últimas regiones que habían ocupado, y entonces fue conocido como Carlos el Victorioso. ¿Qué hace Victorioso? Parece que los franceses no podían evitar el poner esa clase de remoquetes, el indolente, el victorioso, el gordo, el bueno, el pelado. Esos eran los apodos que se gastaban en aquellos años. Pero bueno, esta muchacha que tanto había cautivado a Carlos VII murió muy joven, a los 28 años. Muchos incluso acusaron de asesinato al delfín, al heredero, a Luis, el hijo de María de Anjou, que detestaba a la favorita y temía la influencia que ella ejercía sobre el reinado. Carlos, sin embargo, no culpó a su hijo. Lloró durante un tiempo las pérdidas de su amada, pero pasada una temporada se entregó una vez más a un desenfreno tal que le ocasionó serios inconvenientes con el Papa, con algunos de sus súbditos y sobre todo con las muchachas. Curiosamente, tras la muerte de esta chica de La Sorel, volvió a ser llamado el indolente. Algunos le decían también el galante y otros le dirían otras cosas, que es el desgraciado, el sinvergüenza, el atorrante. Dicen las crónicas que Carlos buscó una nueva amante pensando que los frutos del mismo árbol tendrían idéntico sabor. Y entonces eligió una prima de Agnès Sorel que se llamaba Antoinette de Meñelay, que era una mujer muy hermosa, que tal como había hecho su prima, enamoró al rey, y este hombre, impulsado por un resto de pudor, quiso justificar la presencia de Antoinette en la corte y la casó. No la casó del cogote, sino la casó con un noble, André de Villequier, quien interpretó a la perfección el papel que se requería. Carlos, que tenía 50 años, por esos tiempos eso era mucho, vivió una segunda juventud con Antoinette, enamorado con locura de esta chica, la llamaba a su habitación 4 o 5 veces por día, bajo pretextos que no engañaban a nadie, vamos a rasquetear el piso, perdí una cosa abajo de la cama, ayúdame a buscarla, etcétera, etcétera. Bueno, al poco tiempo sucedió algo. Carlos VII consideró que una sola amante no le alcanzaba. Y un día llamó a Antoinette y le preguntó si conocía algunas chicas agradables a la vista y al tacto que estuvieran dispuestas a acudir por separado o acaso juntas a su habitación. Y Antoinette, que por supuesto conocía el insaciable apetito de su amante y también su gusto por ciertas complicaciones, no puso dificultades en buscar lo que se le pedía y chao, ahí empezó. Desde entonces, Antoinette, a todas las muchachas de buen ver que conocía, le rogaba que tuviera la amabilidad de pasar por la cama del rey. Bueno, después de algunas visitas, Carlos recordó a su favorita que para quedar satisfecho necesitaba diversiones muy fuertes. Y entonces Antoinette reanudó la búsqueda, o la redobló, y encargó a los mercaderes ambulantes que le informaran de cuántas jóvenes apetecibles vieran en cualquier parte. Se produjo una especie de leva femenina y no se guardó ningún secreto para esto, ¿no? Se recorrieron los pueblos, los villorios, buscando mujeres hermosas a viva voz. El rey había dado precisas instrucciones a Antoinette y todas las que concurrían voluntariamente debían someterse al visto bueno de la favorita. Carlos no confiaba a este respecto en ninguno de sus séquitos, y hacía bien, porque siempre están los agrandadores de loros, esos amigos que nos presentan o nos prometen muchachas hermosas que nos están esperando en un determinado bar, una de cuyas amigas será la compañera de este amigo. Bueno, entonces uno llega al mencionado bar y se encuentra con personas que son el desengaño. Usted es la joven en cuya belleza yo no iba a poder creer. Bueno, efectivamente, mi descreimiento acerca de su belleza es total. Bueno, gracias a este metódico trabajo, Antoinette reunió muy pronto una hermosa cantidad de mujeres que hacían las delicias del rey de Francia. En 1459, o mejor dicho, ese año de 1459,
fue considerado el año de las orgías. Cuando la gente veía a una muchacha hermosa, decía que estaría bien para la cama del rey. Era una expresión que se repetía muchísimo, ¿no? Incluso muchos padres comenzaron a enviar sus hijas al monarca. Dicen los cronistas que en el camino que va de Sinón a París pueden verse tropillas de, o podían verse tropillas de ilusionadas que corrían a la corte y parsimoniosas rechazadas que venían o retornaban a su pueblo arrastrando los fangoses y arrimadas a la pared, ¿no? Aquel pedido del rey a su favorita Antoinette se transformó en una especie de nueva institución que tenía su lado noble. Todos en el reino estaban de acuerdo en que a causa de los grandes trabajos que el rey había realizado para reconquistar el reino de Francia, se había decidido entregarles a las más hermosas mujeres que se encontraran como para premiarlo. Pronto pudo notarse que el comportamiento del rey tuvo enorme influencia sobre las costumbres del pueblo y una especie de epidemia de amor, qué maravilla, ¿eh?, se apoderó hasta de los más sensatos, y yo diría que especialmente de los más sensatos. Un viento de voluptuosidad, abran la ventana, ¿no?, hizo caer, dicen los cronistas, a los habitantes de París en espantosos vicios. Y ahí andaban magistrados, monjes, eclesiásticos, hombres de toda condición y clase, con sus concubinas, a las que exhibían, querido Barton, sin pudor. Ahora bien, la actitud de los clérigos franceses y del propio rey llegó muy pronto a conocerse en Roma, y el Papa Pío II decidió poner fin al escándalo. Se envió una carta a la curia francesa en la que se pedía a todos los franceses que se desprendieran, ya lo hicimos, decían, sí, pero no, sí, que se desprendieran de aquellas monturas del demonio que tomaban no por caridad cristiana, sino con fines deshonestos, desde luego. Bien. La palabra montura no sé si era la más apropiada. No era la más adecuada para ser utilizada por un prelado. Sí. En un apartado también se recordó a los religiosos que un canon del Concilio de Habsburgo prohibía a los clérigos tener mujeres subintroducidas, ¿no? Nombre que se daba a las mujeres que vivían en casa de los curas. Yo hubiera jurado que era otra cosa. Sí, ¿no? Subintroducidas, sí, sí. Es que yo creí que era otra cosa. Siempre pensé que era otra cosa. Tengo que hacerme un análisis. Bien. Los primeros en arrepentirse fueron justamente los eclesiásticos. Decidieron enmendarse y como el canon 45 del Concilio de Toledo lo obligaba o lo prescribía, vendieron las mujeres con las que habían pecado. ¡Ah, caramba! Esto lo reconcilió con el Papa, me imagino que estaría encantado con aquel episodio, y les proporcionó algo de dinero. Y el pueblo, poco a poco también, fue, especialmente los hombres, fueron abandonando a sus concubinas, las muchachas empezaron a ser cada vez más difíciles de seducir, y el único que siguió firme fue el rey, pero no por mucho tiempo, porque a principios del año 1461 se supo que, completamente agotado, Carlos yacía moribundo en su castillo. Todo el mundo decía que era por culpa de las mujeres. No era exactamente verdad, aunque se creía que los excesos amorosos lo habían perjudicado, pero en realidad no eran la causa de su debilitamiento. En realidad, hacía varios meses que Carlos sabía que el delfín Luis esperaba con impaciencia su subida al trono. Quiero decir, la subida de Luis, ¿no? Esperaba la muerte, en verdad, de Carlos. Y el rey tenía miedo de que lo envenenaran. Esta idea lo hizo renunciar a cualquier clase de alimento. Cada cosa que le traían le producía temor y entonces no comía. Murió, como ya hemos contado alguna vez, de inanición, rodeado de sollozantes concubinas, entre ellas, desde luego, Antoinette. El rey murió, no sabemos lo que ocurrió luego con Antoinette, y así es como termina la historia de los últimos años, la breve historia de los últimos años de Carlos VII y de aquel 1459 que fue el año de las orgías. ¿A quién dedicar esta charla? Desde luego a Antoinette y también al marido de Antoinette,
André de Villequier, que no tenía ningún inconveniente en que la chica no solo anduviese con el rey, sino que también le consiguiera amigas. Bueno, todo esto es una porquería, pero bueno, así son las cosas. Y también se lo podemos dedicar al pobre rey, en la medida en que al menos por algún tiempo fue Carlos el Victorioso, fue un hombre que, empujado por su amante, la Sorel, hizo cosas que beneficiaron al pueblo de Francia. Vamos a escuchar un tango que seguramente fue compuesto pensando en alguna de las noches en las que el rey Carlos recibía a 4 o 5 damas. Uh-huh. Seguramente reunidas por su amante Antoinette. Y este tango se llama Qué noche. Qué noche, claro. Que fue compuesto por Agustín Bardi. Acá dicen que ese tango lo compuso Agustín Bardi la noche que nevó en Buenos Aires. La noche de 1918 en que cayó nieve en Buenos Aires. Pero yo creo que no. Habiéndosele contado la historia de Carlos VII y habiendo registrado que algunas noches este soberano recibía varias damas al mismo tiempo, le puso Qué noche a este hermoso tango que va a tocar ahora. Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible por AM750. Recuerden que mañana estaremos recibiéndolos, me refiero al público, aquí en la matiné a las 8 de la noche en la calle Venezuela 330 de la ciudad de Buenos Aires, el Teatro Caras y Caretas. Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, se me metió un cuerpo extranjero en la nariz. Un informe de nuestro equipo de producción acerca de qué es lo que debe hacerse cuando a uno o a uno de nuestros familiares se le introduce un cuerpo extraño en las fosas nasales o en otras partes del cuerpo. Sí, sí. Pero principalmente en la nariz. Hay que tomar decisiones rápidas. Rápidamente, porque una demora puede ser fatal. Primero, ¿qué es un cuerpo extraño? Esto, por ejemplo. ¿Cómo uno sospecha en su pequeño hijo que no sabe darse a entender que tiene un cuerpo extraño en la nariz? ¿Y cómo hace? Porque el niño no tiene incorporado el lenguaje o se lo ha impedido de ejecutarlo. Sí, o no tiene los conocimientos indispensables. El signo típico es la salida de una mucosidad amarillenta de un solo lado de la nariz. Cuando el cuerpo extraño permanece por mucho tiempo, se agrega sangrado intermitente. A veces puede. Sí. Qué entonces raro, usted cuando ve todo eso, dice, mi hijo tiene algo metido adentro de la nariz. ¿Qué hacer en caso de que su hijo, señora, se coloque un papelito o bolita? ¿O bolita? O bolita en la nariz. ¿Qué debe hacer? Bueno, un cuerpo extraño en la nariz debe ser extraído por un especialista. Pero ya no hay ningún especialista, soy sí, en el medio señor. De la pampa húmeda, ¿qué hago? ¿Tengo que llamar? Bueno, llame a Buenos Aires, que viaje un especialista a Rancul y que lo atienda, señor. ¿Especialista qué? ¿Cualquier médico? No, o hay no, un especialista tipo en sacar cosas de la nariz. ¿Es hay cada vez menos, claro, porque no es algo que proporcione muchas ganancias. Claro, no. No es como la cirugía plástica, por ejemplo. No. Ahora, ¿qué es un otorrino laringólogo? ¿Está habilitado para yo esto? Yo creo que no. Lo primero es tratar de que el niño lo expulse por sí mismo. ¿Cómo lo va a expulsar si le dice usted, cómo por le ejemplo, da la indicación? Se tapa una fosa nasal sí. Y hace mucha fuerza por la otra. No sabe hacer eso el niño. El niño no tiene. No, usted se lo explica. Y corre el riesgo que lo aspire peor. Que lo aspire peor y se le mete la bolita, por ejemplo, en el interior de la calavera. Sí. Y después el niño va caminando y la bolita pega en las paredes de la calavera y hace un ruido como piedrita de cencerro. Y a su hijo le ponen remoquetes
fastidiosos, como la yegua madrina. Señor, por favor. El problema no es el ruido que haga la bolita, sino la... Ahora bien, ¿cuánto tiempo puede permanecer un cuerpo extraño en la nariz? ¿Algunos lo incorpora al propio cuerpo? Sí, acá dice que incluso queda. Años. Años. Y ¿años? Nadie se da cuenta. Usted a lo mejor en este mismo momento, Barton, señor, tiene un cuerpo extranjero en la nariz desde hace mucho tiempo y no se da cuenta. Y una noche... Y de pronto... Se da cuenta. No, pero imagínese usted esta situación. Usted está... no sabe nada que tiene un cuerpo extraño. Claro. Se le metió una bolita de esas de que se jugaban antes, las de una canica, de vidrio en la nariz. Se la metió de chico, se olvidó. Y una noche cualquiera... Usted está con su novia y le sale una bolita dentro de la nariz. Y le sale una bolita. O sea, usted tiene que explicar ese claro, eso. No, y si lo que se le metió en la nariz, por ejemplo, es un aro de otra mujer que incluso hasta tiene las iniciales. Claro, de su tía, porque usted era un niño. Que hace años que lo tiene allí, sí. No lo sabe, naturalmente. No lo sabía. Y está con su novia y, bueno, en algún momento ella lo besa o algo, no sé qué. Y le sale, ve que le sale de la nariz un aro con las iniciales que de otra justo persona. Con iniciales también. Y con iniciales de otra persona. Qué ¿y usted malo. Cómo se lo explica? No, bueno. ¿Qué es esto? Dice su novia. Un aro. Un aro. Bueno, pero lo tengo hace mucho tiempo, vamos. ¿Quién tiene un aro con iniciales durante tantos años? Sí, le dice uno. Es de antes de conocerte a ti. Nos conocemos hace 3 años. ¿Me vas a decir que tuviste un aro con iniciales? ¿Por qué con iniciales? Ella insiste civilinamente en remarcar el detalle de las iniciales. Pero escúcheme, usted le puede decir, no dé tantas explicaciones. Dice, no, son cosas mías. No, son cosas mías. No, le dice, por mucho menos a varios hicieron santos. Con milagros. Claro, se trata de un milagro. Es un milagro. Es un milagro. Usted incluso tiene... convendrá que haga un llamado a algún sacerdote para que venga. Sí, está muy cerca a certificar, de la beatificación. Claro, claro. Dice, bueno, ¿qué hay que hacer? Sí, porque hasta ahora sigue el pibe ahí con la cosa adentro. No hizo nada. Sí. Bueno, el especialista debe decidir si intenta extraerlo ahí o si lo hace quirúrgico. Sí, pero ¿quirúrgico qué significa? ¿Que va a abrir? Significa que lo va a abrir. Pero la porque no ¿sabes cuál es el problema? Que vos se lo querés sacar y se lo metés más adentro. Bueno, pero... Eso es típico. Típico, pero tampoco va a ser de... usted corta entre una fosa nasal y de otra la membrana que separa a una y otra, y después le queda al pibe con una sola fosa con un nasal, solo agujero, y grande, enorme. Claro. Que ya empiezan a entrar objetos más grandes todo, en las narices, como por ejemplo juguetes de los huevos Kinder. Claro, sí. Y el pibe se envicia y empieza a tomar la gaseosa por ahí después. Sí, sí. Veo como eje. Y entonces también le empiezan a poner apodos. Sí, no puede ser, pobre niño. Dice, ¿qué objetos son los más, las que pilas? Dice, son peligrosas. ¿Las pilas? Las pilas. Pero pilas de reloj, por ejemplo, son chiquitas. Ah, esas chiquitas pueden ser. Te meten adentro y, bueno, te electrifican todo. No, no electrifican. A la noche, por ejemplo, empezás... Se sale luz de adentro, por los ojos. No, bueno, no sé si... Por no, las narices. Pero no se enciende la luz adentro. Lo que le pasa es que toda la toxicidad de una pila... ¿Qué tiene la pila adentro? Veneno. No, no sé si veneno. Ah, bueno, no sé qué tiene. ¿Qué tiene? Tiene veneno. Ah, ¿viste? Porque son... Al final tenía razón yo. Son sustancias muy tóxicas. Sí. Que son tan tóxicas que ni podría nombrárselas. No. Porque está prohibido la radio. Incluso su hijo, ya después crece, se pone de novio con personas y cada persona que su hijo besa, se envenena. Empieza, incluso agarra una fama a su hijo de que da besos malditos. Pero qué horrible. Después nadie lo quiere besar. O sea, hay que tener cuidado, porque un cuerpo extranjero es el puntapié inicial para una vida de desdichas. Y bueno, pero uno no lo sabe. Creo que lo de la pila es lo peor, porque no solo es el objeto que puede ser cortante, sino que además el mismo objeto lo intoxica. Entonces sí. Son dos males. Hay que, primero, sacarse la costumbre, si es que uno la tiene, de meterse cosas en la nariz. Todos los niños se meten cosas en la nariz. Bueno. Inclusive adultos, no le diría adultos quizá, pero ya jóvenes estudiantes... Sí. Que se concentran mejor metiéndose el lápiz, porque la goma del lápiz
el lápiz entero. ¿La letra con la sangre entra? Sí, sí, sí. Bueno, es algo que se ha ganado un lugar de notoriedad. Un amigo mío que empezó a estudiar el estructuralismo, no lo entendía. Sí, es difícil. Y entonces tenía un lápiz y lo iba metiendo cada vez más en la nariz y leía que de Saussure, que Peirce, que todos esos, todos esos tipos, qué sé yo, y cada vez se metía el lápiz más adentro y en eso sintió que entendía. Ah. Él lo cuenta así, ¿no? Yo sentí como, por fin comprendo esto, el significante, el significado. Y justo que él pensaba que se le estaba abriendo el cerebro, vio que en realidad el lápiz se le había ido todo para adentro. Señor, y lo tenía adentro de la cavidad craneana. Del cerebro mismo, prácticamente. Entonces, entendió el estructuralismo, o más o menos, pero tuvieron que operarlo, porque el lápiz se le fue para adentro del cerebro. Pero qué difícil, habiendo incorporado ya las nociones del estructuralismo... No sé si fue casualidad, habrá sido casualidad. O que el lápiz tocó justo la parte del cerebro que usamos para comprender qué cosa es el estructuralismo. No hay una parte para el estructuralismo. Sí, para mí en el cerebro hay una parte para cada cosa. Eso dicen los estructuralistas. Claro. Pero no es así. Bueno, muy bien. En buena parte sí es así. Yo desde entonces ni uso lápiz ni estudio a De Saussure. No, bueno... Para evitar que me tengan que operar del cerebro cada vez que... Tampoco uno puede tomar esas precauciones paranoicas, señor. Dice, ¿cuáles son los cuerpos extraños más frecuentes? Bueno, lo de las pilas, los lápices, ¿qué más? Insectos. Ah, bueno, pero insectos eso... que se meten incluso en forma ajena a la voluntad... Claro, es involuntario. ...del niño o del adúltero. Pero el insecto, una vez que ingresa en la cavidad... Muere. ¿Va hacia adentro? Porque el insecto no sabe. Siempre tira para adentro. El insecto nunca se arrepiente. Sigue. Sigue adelante, firme. Eso es lo difícil. Claro, porque si vos pudieras conseguir que el mosquito regresara... Claro. Regresara sobre sus pasos, por decirlo así. Pasitos, sus pasitos. Pero no, el instinto del mosquito le impide. ¿No vio las moscas? Que puestas ante un vidrio tratan de atravesarlo sin darse cuenta de que volviendo hacia atrás podrían tener mejores perspectivas. Sí. Bueno, esta misma estrechez de criterio es la que tienen todos los insectos y por eso, cuando se ven en la situación de enfrentar las fosas nasales, siguen pasillo adelante en dirección al cerebro y al rolugar, sin darse cuenta de que mejor sería regresar a la cocina de la cual proviene. Ahora, también el problema es porque no solo las fosas nasales, los oídos, por ejemplo, la oreja. También. Si usted se le mete, por ejemplo, una abeja... Es lo peor, la peor noticia. Y bueno, vio que la abeja, el panal de las abejas y el oído tienen cierta similitud. Hay la abeja, a lo mejor deseosa de regresar al hogar... Tiene portal a la primera cavidad favorable que se le presentara. Se mete ahí porque hay gente que tiene como la cavidad del oído hexagonal. Este es el panal, amén del cerumen, que suele también contribuir al engaño de la mencionada abeja. Bueno, y ahí puede formar... Ni hablar de si se trata de una abeja reina. ¿De la reina sonó? Claro, que deposita sus huevecillos en las regiones del oído medio... Y cuando quiera colgar, usted tiene una colmena adentro, en medio del marote. Sería el colmo del apicultor. Que le crezca una colmena. Y sus familiares extraen miel de usted mismo. Y al fin servís para algo, Rubén. Lo llaman a desayuno, lo levantan temprano sacar la miel. Para que vaya el tipo tiene sueño. A contribuir con su miel a las tostadas. Bueno, acá dice también... los síntomas. ¿Cómo síntomas? Sí, síntomas de que tiene algo adentro. Y sí, a veces hay trozos de alimentos. Por ejemplo, un raviol. ¿Pero cómo se le llegó ahí? Una uva, no sé. Migajas. ¿Sabes qué cosa se le puede meter adentro? Y alguno empieza por una gracia. Los dramas empiezan con un chiste. Metiéndose mané con chocolate.
Ah, ¿usted se mete el maní con chocolate? Todo porque, maní, ¿sabe para qué? Hacer un chiste, ¿cuándo? ¿En qué situaciones? ¿Qué? Por ejemplo, en fiestas de la Sociedad Argentina de Escritores. No, en la previa del cine, yo cuando estoy allá en la butaca esperando que empiece la función. Sí, para hacer una gracia. Claro, y además también porque... Y me gusta tanto el aroma al maní con chocolate. Claro, que lo quiero leer de cerca. Y por ahí en una de esas se le mete dentro y ya no lo puede sacar. El maní tiene un problema. Claro, claro, claro. Pero ¿cómo los síntomas? Evidentemente hay gente que no se da cuenta de que tiene algo adentro y hay unos indicios. Bueno, mire, se siente un dolor intenso e inflamación de la mucosa nasal, dificultad para respirar por la nariz. Bueno... En realidad usted siente como si tuviera algo adentro. Claro, era eso. Sí, era eso. Tengo la nariz tapada, le dice. Bueno, hay que averiguar de qué tipo de cuerpo se trata, un juguete, un alimento. Es importante, ¿eh? Porque si se trata de una semilla de fruta, aumenta de tamaño. Ah, con va la humedad. Va absorbiendo la humedad de la nariz y se agrava la obstrucción. Ajá. Sí, sí. Se metió una semilla de zapallo. Y sabe... Cuando quiere acordar, tiene un zapallo. No, pero ¿sabe que le crezca adentro el zapallo? Sí. Es tremendo, sí, sí. Ahora, finalmente, para terminar el informe, ¿no? ¿Qué no hacer? ¿Qué es lo que no hay que hacer? Uh-huh. Bueno, dice, no introducir los dedos o pinzas. Para intentar extraer el objeto... Porque es probable que por accidente se lo meta todavía más adentro. Segundo, no intente extraer un objeto que no se puede ver o que no sea fácil de agarrar. Ah, bueno, porque sabe lo que es, ¿cómo lo va a tratar de agarrar? Bueno, además, por ahí usted lo que saca son pedazos de carne. ¿Pero qué le parece? Además, ningún objeto que maneja. Claro, puede sacar un pedazo de seso. Claro, dice, ¿qué es esto? Entonces el objeto empieza a escarbar. Claro, y es un cacho de hueso que le arrancó a usted. Y después, como para arreglar la situación, vuelve a meter para adentro. Mete todo. Para adentro de lo que le sobró. Las tripas. Claro, es horrible eso. Bien, cuando usted se suene la nariz, en general, sí. Evite hacerlo con demasiada fuerza. Bueno, eso es una cosa de educación, ¿no? Bueno, no, pero de las educación... Las personas que hacen sonar una especie de trompeta fortísima. Sí. Sí, me acuerdo. No, no. Pero bueno, usted lo... si no puede masajear, para no sonarse así la nariz... Claro, porque... Masajea de la parte alta del tabique nasal. Creo que si usted se pone los dedos acá... ¿A dónde? Acá. ¿Ahí? No, acá. Ah. No. Ahí donde se... En la esquina de la cavidad ocular... Y donde comienza el tabique nasal. ¿Qué, le dan ganas de estornudar? No, eso le abre. Descongestiona. Algunos usan... Abre los conductos. Usan una curita o sí, algo los así. Jugadores, ahí, para oxigenarse. Para abrirse. Que son mentiras, ¿no? Es un broche. Supersticiones, brujas. Es un broche. Para que... librarte de un daño que te están haciendo por envidia. No, no es para eso. Eso es envidia. Bueno, cuando usted se suene... Tampoco lo haga con en forma muy repetitiva, porque se podría dañar el oído, dice. Ah, llega hasta el oído. A lo mejor, estos problemas de oído que yo he tenido han sido por sonarme la nariz muy fuerte. Pero... A mí me gusta sonarme la nariz fuerte, especialmente delante de las damas, para que me crean una persona enérgica. Claro, con temperamento. Claro, con temperamento. Igual que así que doy la mano... Y trato aprieta. De romperle los huesos al que me está saludando. Qué feo que se hizo lo sí, tipo pero que hay gente que cree que eso es una muestra de temperamento, de espíritu amplio y de camaradería. Sí, se los crea. Había un presidente que le hacían golpear la mesa con firmeza para que pareciera... claro. Con decisiones. Bueno, no es eso. Qué lindo es dar buenas noticias. No, no es eso, por supuesto, señor. Y si usted se suena la nariz, cualquier cosa que le haga fuerte en el cuerpo, hay gente que se cepilla los dientes. Sí, que se, tiene si que escupir tres o cuatro piezas dentales después de cada lavado. Como señor. Si estuviera puliéndole. Sí, sí. No, no es así. Bueno, total, que a mí me parece que lo mejor es darle un susto al que tiene pero un, eso es para el hipo. Un cuerpo extranjero. ¿Por qué? O una fuerte palmada en la espalda y el tipo lo escupe. No, pero eso es cuando lo tenés en claro, la, atragantado, en la garganta, que es mucho más peligroso.
Y sí, pero ahí usted tiene, hay que tomar la decisión si es para adentro o para afuera. Esa es la decisión, sí, que hay que tomar. Sí, claro. En la garganta lo podés meter para adentro, en la nariz no. En la nariz no, hay que... No, porque no, la nariz no se mueve con voluntad. Digo que la voluntad... Pero además, lo que asciende por la nariz no va a parar al estómago ni al aparato digestivo. Se queda ahí siempre. Queda, pero no le baja la boca por la nariz. No. Tiene que ser muy pequeño. No, le va al cerebro. Le va al cerebro. Pero no hay una conexión tan directa entre el cerebro. Sí, siempre encontrás. El mosquito encuentra siempre. Bueno, no sé, va escarbando el mosquito. Es como una... Bueno, ¿qué porcentaje de mortandad hay de las personas que padecen la introducción de un cuerpo extranjero en sus narices? No, es bajo el porcentaje. Sí, ¿le parece? No hay tanta gente que muere, porque me han dicho que en algunos países donde sí, los cuerpos extraños son más grandes, hay más mortandad. En Rusia, por ejemplo... ¿Qué se meten como cuerpo extraño? Son tapones de botellas de vodka. Pero no puede ser eso, son muy anchas. Y bueno, pero las narinas rusas... Sí, sí. Parecen una el ruso tiene narinas hospitalarias. Claro. Le tiene que entrar un corcho de eso. Sí, sí. Pero igual no hay mortandad. Le diría que es despreciable. No. Bueno, me alegro porcentaje mucho entonces por todos aquellos que en este momento tienen la nariz ocupada por uno o más cuerpos extraños. Sí, o más, sí, porque puede ser una fila de cuerpos extraños. Acerca de otros lugares del cuerpo. Sí, este, por ejemplo. Sí. Podría ser. Hablaremos en otros programas. Ya estamos preparando informes acerca de cuál es el destino de los cuerpos extranjeros, de la boca, los oídos, etcétera. Y así, etcétera. Y todo así. Mientras tanto, tenemos aquí, nos han traído una colección de cuerpos extraños sacado de las narices de famosos. ¿Todo esto? Todo esto. ¿Y esto quién lo tenía adentro? Que está aquí... Ha estado en las narices de... Esto que está aquí estuvo en la nariz de Esther Goris. No puede ser. Durante toda una filmación de una película. Todo el rodaje de la que a veces dura días. Se le salió el último día, sí. Este de acá, mirá. Ah, mire. Susana Jiménez. ¿Tenía esto? Tenía esto. Ah, bueno, es bastante armónico el objeto. Esto adivina. Y eso ya es algo más grande. Sí, es un poco grande. Así que estamos hablando de un Fernando Bravo, de un... Frío. No sé. Frío. No me va a decir que es del Dr. Filmus. No, frío. Es de Manu Ginóbili. ¿Manu Ginóbili? Esto, mire, parece mentira, ¿eh? Bueno, pero... En Texas hay mucho viento. Claro, entonces este objeto por ahí se levanta y se le mete en la nariz a cualquiera. Bueno, y además que tiene una nariz considerable. Sí. Bueno, se lo tuvieron que sacar entre cuatro. ¿Cuatro personas? Porque sí, porque no quería salir, desgraciado. No, bueno. Y así todo esto va a ser exhibido. Pero no es interesante. Va a ser exhibido justamente en un hospital porteño. ¿Y para qué? Bueno, para los que vayan ahí, para que los que vayan ahí puedan entretenerse un momento y extraer alguna enseñanza. Bueno, pero no es una muestra para... O sea, no solo se extrae el cuerpo extranjero de la nariz, sino también una enseñanza. Bueno, y se la tira, se la extrae y la tira la enseñanza. Bueno, vamos a hacer una pausa, si a usted no le parece mal. Bueno. Adelante.